Pasamos al siguiente póster, que sería la posición de la semilla en la mazorca y el desarrollo de la plántula del maíz, por Tania Pozos Pérez, Patricia Sevilla García, Gloria María Solares Díaz y María Elena Quintana Sierra. Gracias. Domesticado en Mesoamérica hace más de 9.000 años, el maíz es actualmente el principal grano consumido en el mundo. México es parte de los 10 principales productores a nivel mundial. Y para las mexicanas y mexicanos, el maíz, además de ser el alimento base, es un símbolo de identidad. El tamaño de la semilla de maíz es una característica de suma relevancia para el mejoramiento genético y para la agricultura tradicional mexicana, ya que las semillas más grandes son seleccionadas como progenitores para el siguiente ciclo de cultivo, criterio que se ha compartido por generaciones y sigue persistiendo, prefiriendo en su mayoría las semillas del tercio central de la mazorca por su uniformidad y tamaño, ya que a estas características se les atribuye un mayor vigor de plántula y, por tanto, un exitoso establecimiento del cultivo. Pero el tamaño de la semilla no indica la eficiencia en la conversión de energía. Y aunque el efecto del tamaño de la semilla en el establecimiento de los cultivos ha sido ampliamente estudiado, reportando de forma general que los tamaños de semilla pequeña han mostrado un efecto negativo en el establecimiento de las plántulas, algunas investigaciones no han podido encontrar alguna relación entre estas variables, lo que indica que dicha relación es diferente entre especies e incluso en la misma especie. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la posición de la semilla en la mazorca sobre el desarrollo de plántula de maíz de variedades criollas. El trabajo estuvo dividido en tres experimentos, cada uno evaluando una variedad de maíz diferente. El experimento 1, maíz blanco del Estado de México. El experimento 2, maíz amarillo de Hidalgo. Y el experimento 3, maíz amarillo de Oaxaca. Cada experimento se dividió en tres tratamientos correspondientes a T1, tercio basal, T2, medio y T3, superior, de la mazorca. Las variables evaluadas fueron concentración de almidón y proteínas en semilla, altura de plántula, longitud de la primera hoja, longitud de raíz, peso fresco de raíz y vástago, biomasa de raíz y vástago, tasa de conversión del vástago, tasa de conversión de raíz y tasa de conversión total, las cuales se analizaron a través de correlación, análisis de varianza y comparación de medias con una significancia del 0.05. Los resultados mostraron que sí existe una correlación significativa entre el tamaño y el peso de la semilla, lo que indica que en las variedades evaluadas, las semillas más grandes contienen una mayor cantidad de compuestos de reserva. Específicamente en el experimento 1, aunque las medias no muestran una diferencia de acuerdo con Tukey, el tercio medio, donde se encuentran las semillas más grandes, fue superior numéricamente para peso seco de vástago, tasa de conversión de vástago y tasa de conversión total, lo que concuerda con lo reportado por Morales, quien evaluó el efecto del tamaño de semilla y vigor de plántula en maíz, donde señala que las plántulas provenientes de los tamaños de semilla más grandes presentaron un mayor peso de raíz y vástago. Lo anterior podría sustentar el hecho de que los agricultores prefieran las semillas de esta posición en su modelo de selección. En el experimento 2, las semillas de tercio medio y tercio basal presentaron mayor peso seco de raíz, lo que concuerda con lo reportado por Laines y otros, quienes encontraron que en maíz las semillas más grandes desarrollaron un sistema radicular mayor. En el experimento 3, los resultados señalan que la posición de la semilla en la mazorca y posiblemente el tamaño no son factores que afecten el desarrollo y vigor de las plántulas, sino que el genotipo, el ambiente y la interacción genotipo-ambiente determinan estas características, lo que coincide con lo reportado por Molatud y Mariga, quienes evaluaron el efecto del tamaño de semilla y la profundidad de siembra sobre el vigor de plántulas de maíz, y concluyeron que el tamaño de la semilla no afectó la emergencia, el vigor de las plántulas ni el peso seco de las plántulas. Se concluye que, de acuerdo con la variedad, los compuestos de reserva de la semilla se aprovechan para la producción de biomasa de acuerdo con la posición de la semilla en la mazorca. Sin embargo, para otras variedades, la posición de la semilla no es un factor que afecte el desarrollo y vigor de plántula bajo condiciones favorables, sino que el genotipo, el ambiente y la interacción genotipo-ambiente determinan estas características.
Además, la diversidad de los materiales reportados en este trabajo puede ser una ventaja para los sistemas de agricultura tradicional ante la variabilidad climática y, por lo tanto, usarse como una estrategia de agricultura climáticamente inteligente, aunque la evaluación de estas características en diferentes poblaciones de maíz sería importante para determinar con mayor confiabilidad si este comportamiento se repite con más frecuencia de lo estimado en esta especie. Agradecemos a los participantes y autores la presentación de su cartel. Maestra Ruth, por favor, sus comentarios, si es tan amable. Sí, pues si pueden poner, por favor, el cartel y vamos a ver el video. El video me gustó también bastante, que tiene cambio de tomas. El maíz es muy visual, nos atrae. Hubo ahí unos ejemplares muy llamativos. Yo sugeriría que de alguna manera, por ejemplo, acá en el cartel no estaría de más poner así la mazorca completa, o sea, atractiva. Eso puede ayudar en lo visual, ¿no? El reconocimiento, que de lejos, lo que yo quiero cuando voy caminando es, veo de lejos y si hay algún elemento que yo identifico, me atrae visualmente. Entonces, esta mazorca es muy colorida, había unos ejemplos muy buenos. Entonces, quizá no solamente en la parte de método, sino en alguna otra parte, poner esas mazorcas ahí hubiera ayudado también a atraer la vista. También en un cartel no es necesario poner recuadro para todo. Entonces, ahí está un poco cargado en ese sentido. Pero regresando al video en general, fue bastante bueno. El tono de voz, énfasis, estuvo bien. Quizá a veces competía un poco con el sonido de fondo, igual y no lo hubiera requerido, o bien hacerlo un poco más bajo la música de fondo, pero bien la voz. Faltó dar el título del cartel, y bueno, en general hay contraste en la lectura, no hay problema. Sin embargo, la recomendación sería no columnas tan largas de texto. Esta tipografía que se eligió es condensada, o sea, se acomoda, su forma es muy compacta. Entonces, cada línea de texto es bastante larga y eso dificulta que uno lo pueda leer. Igual te cambias de renglón porque no da, es demasiado pedir atención, ¿no? Para que acabe en cada línea. Quizá hubiera sido bueno hacer una mayor síntesis. Eso igual hubiera ayudado, enfatizar palabras. No necesariamente, como comentaba, debe haber recuadro para cada parte. Sí ayuda porque te dice esto es una sección. Sin embargo, a todo recuadro ayuda cuando le quitamos dos o tres cuadros ahí y no queda todo encajonado. Igual, también algo que valdría la pena es resaltar palabras. Y también había mucho, mucho visual en el video que puede ayudar. Aquí nada más, en el caso de la tabla, también sería importante si en la tabla quizá yo pongo una especie de marcador o enfatizo ahí los datos clave, ¿no? Al intentar leer la tabla, también encontré, así como que a ver qué estoy leyendo, no era tan fácil. Ahí quizá puede ayudar, como había varias siglas, ¿no? De qué es cada columna. Puede ayudar, por ejemplo, igual una gráfica de línea donde yo pueda ver, bueno, aquí se aumentó o no aumentó, o poner ahí en como resaltado, ¿no? Como tipo marcatextos, estos son los datos para dirigir, ¿no? Que es la parte que estoy yo obteniendo. Eso hubiera ayudado también. Y bueno, como proyecto, pues bastante útil, interesante, pues maíz es básico, ¿no? En la alimentación de un mexicano. Entonces, está muy, muy bien en cuanto a propuesta de temática. Y bueno, yo preguntaría también en ese sentido,
en cuanto a los procesos, implementar todo esto, qué tanto lleva a hacer todo este tipo de estudios, como en este caso, ¿no? El observar, el analizar crecimiento, todo esto, que, ¿en qué deriva? ¿Requiere mucho presupuesto, poco, más que nada tiempo? Si nos puedes explicar en relación a eso. Buenos días, mi nombre es Patricia Sevilla, soy una de las autoras. Y bien, respondiendo a su pregunta, la idea de este trabajo surge de una empresa que se dedica a la comercialización de semillas. Nos comentaba que uno de los problemas que tenía frente a los productores era que los productores no aceptaban las semillas pequeñas, no querían comprar las semillas pequeñas, a pesar de que la empresa les garantizaba que, bueno, contaba con las semillas pequeñas y las semillas grandes contaban con el mismo vigor y podían producir las mismas plántulas y, por tanto, el mismo rendimiento. Entonces, en este trabajo se utilizaron maíces criollos y como tal, uno de los retos para seguir con estas investigaciones, como se menciona el trabajo en otras poblaciones, es la disponibilidad de material. Entonces, ese sería, sobre todo, el primer reto es esta disposición de materiales, que hay que acercarse con productores que tengan sus maíces ya identificados dentro de una raza o variedad de maíz criollo. Y también el hecho de poder evaluarlos en otras etapas del crecimiento. Este trabajo solo fue en una etapa temprana, que es la emergencia en las plántulas, pero lo importante sería llevarlo hasta pues cosecha y ver el efecto que tiene el tamaño de la semilla sobre el rendimiento. Sí, bueno, pues muchas gracias.